Soy yo. Dime. ¿Pudieron descubrir algo? No. Utilizó un arma diferente. Está bien, jefe. Descubrirás quién es. Dime, te escucho. Escucha, confrontarás a los tres. Uno por uno. Les dirás que Celal tiene un hombre infiltrado. Le diremos al informante que existe un soplón. Sí, entendido. De ese modo entrará en pánico. Así es. Intentará arruinar a alguien de los tres. El primero que vaya contigo y te diga... Este es el infiltrado, jefe. Entonces ese será el sospechoso. Está bien. Lo hiciste bien, Sarp. El día de mañana será lo que haré. Está bien, jefe. Juro que te encontraré. Ven a mi oficina. Enseguida, jefe. ¿Por dónde comienzo, Mert? ¿Hay algún problema? Así es, claro que lo hay, y no te lo imaginas. No hay problema que no puedas solucionar, jefe. Esto va más allá de mí, Mert. Celal tiene un hombre entre todos nosotros. Trabaja para él. Está diciendo, jefe. ¿Pero quién es el bastardo? No lo sé. Todavía. Pero lo encontraremos. Tú y yo lo vamos a descubrir juntos. Así que, ¿tienes algún sospechoso? Aslan o Musa. Uno de ellos seguro trabaja para Celal. Vaya, ¿podría ser Musa? Ahora, vigilarás detalladamente a los dos. Me reportarás cualquier comportamiento sospechoso que tengan. Lo atraparemos, quienquiera que este sea. Bien, como digas, jefe. Solamente puedo confiar en ti, Aslan. Vamos a encontrar a el hombre que trabaja para Celal. Ya sea Mert o sea Musa. Está bien, jefe. No tiene que preocuparse. Nadie excepto nosotros debe saber lo que está sucediendo, Musa. Bien, cuente conmigo. Tenemos dos sospechosos. Mert y Aslan. Tendrás que vigilarlos muy de cerca. Como usted diga. Thank you.
Escobar, salgamos a comer algo. Encontré un lugar increíble. Preparan una rica pasta. No, amigo, estoy bien. Como quieras. Te hice una invitación, pero no insistiré. Que tengan suerte. Espera, te acompañaré. ¿Pero qué fue esto? ¿El teléfono de quién es?